Great party, Yoko. Thanks. It's really nice to meet Gio. He's so friendly. Yeah, he's a great guy. Hey, Yoko, who's this? Oh, that's my best friend, Nat. Nat? That's an interesting name. It's a nickname. It's short for Natalie. Where's she from? She's from Sydney originally, but she lives in London now. She's a student. London? Really? That's my favorite city. And who are these people? Oh, my parents and my grandparents. These are my parents. Those are my grandparents. Really? Wow. They're a good-looking couple. How old are they? They're both 75. And my mother is... How old are they? They're both 75. And how old are your parents? My father is 50, and my mother is, 48. Huh. Where are they now? My parents live in Los Angeles, and my grandparents are in Japan. Really? What are they like? My parents are amazing, but a little strict. And my grandparents, well, they're really fun. They sound great. So, Gio, are you here on vacation? No, I'm here for school. Really? How about you? Are you a student? No, Liz is a singer. Really? Are you famous? No. No, I'm not. Who's your favorite singer? Oh, I don't know. Maybe Norah Jones? Her voice is amazing. Yes, she's very good. You know her new CD is out. I know. It's great. How about you, Yoko? Who's your favorite singer? That's easy. Liz. All right. Switch to Spanish. ¿Qué pasó en la historia? Quiero saber qué entendieron. Empecemos con Sandy. Pues le entendí la mayoría todo, como el 80%. Muy bien, ¿no? Primero el chavo le dijo que qué buena fiesta, ¿no? A la otra chava, a Yoko o Coco. Y ahí. Después se le acercaron los otros dos y le empezaron a preguntar que quién eran los de las fotos, ¿no? Y ya le dijo que eran sus abuelos, sus papás y así. O sea, también, y lo describió así como usted nos enseñó, that's his mind, así, ¿no? Exactly. Ajá. Ajá. Y ya después siguieron hablando, y después los otros chavos, el otro chavo le preguntó a Liz que si era estudiante y no sé qué. Liz dijo que no, y yo, Coco, le dijo que era cantante Liz. Y así le empezó a preguntar, ¿es famoso, no sé qué? Y Liz, no soy, no sé qué, ¿no? Bueno, y estaban hablando, ¿no? ¿Quién era su cantante favorito? Todo eso y así. Y después le preguntó a Coco... Que ella, si tenía un cantante favorito, y dijo que obvio, que es Liz, ¿no? Y así. Todos fueron muy felices por siempre. Yes, sí. Correct, perfect. ¿Entendiste? O sea, todo. Yo diría que eso fue el 100%, porque estaban las introducciones, estaba la profesión de Liz, etc. Hubo una preguntita que hizo Gio sobre un cantante, pero eso es lo menos relevante. Creo que lo más importante es todo lo que dijiste. Ahora vamos a ver cómo se dice esto en inglés. Y qué bueno que detectaras precisamente qué es lo que les he estado enseñando durante esta semana. Entonces, quiero aplicar todo lo que aprendimos en la semana de una forma de comprensión. Para que cada vez que te digan eso, tú lo puedas decir. Ahora, hay un par de palabras nuevas. Vamos a hacer un pronunciation and reading exercise. Okay. So very, very good. Vamos a empezar con Monse. You are going to start reading. Okay, girl. Okay. Party at Yoko's house. La historia, porque la tengo en otro lado. Just a second.
Just a second, eh? Perfect. Attention, here comes the story. We're going to make 1, 2, 3, 4 paragraphs about the video. New vocabulary in them. Let's practice. Oh. I forgot the words. Okay, paragraph number one, let's start. Monse, 1, 2, 3, action. Yoko and Liz know by their nicknames. Se cambió, era otro, ¿no? Yes, ajá, it was different. A ver. Oops, sorry. Yoko and Liz know their nicknames. The no, dynamic duo. By their nickname, the dynamic duo decided to host a party at their cozy apartment. They invited perfect their new friends, Gio, along with Alex and David. When Alex and David arrived, they notice it. Pronunciation. When you notice in past, is look at the symbols. Eh? Notice. Pronunciation. Tist. Noticed. Noticed. Nice, very good. Noticed. Good. So what did they do when I wrote it? They notice some pictures on the wall and began asking about the people in them. Fantastic. Very good. Okay. We have a lot of new vocabulary in this text, no? Let's talk about, for example, what word you don't know, Monse? Estoy leyendo otra vez. Ah, okay. All right. Creo que no, ninguna. No sé. Really? Ay, sí. Creo. Okay, and what is, for example, cozy? Como acogedor. Okay, nice, eh? Bien bailada esa cumbia. Santi, take a note. Cozy, acogedor. Warm. Ay, no tiene nivel esto. Cozy, I would say that this is A2.
Definitely. Got it. All right. And Monse, what is notice? Es como que se enteraron o vieron, se dieron cuenta de las fotos. Me gusta más la última. Darse cuenta. Vieron. That's right. Santi, take a note too. Okay, so we have no problem. Very good. Yes, Monse, you know this vocabulary. Let's give a moment to Santi. Other word that you don't know? A new word? Arrived. Nice. Pronunciation. Arrived. Arrives. Arrived. Arrives. Arrived, my friend. En este caso, llegó. This is an A1 word. Arrived, llegar. Okay. So, Santi, ¿qué dice aquí? When Alex and David arrived, they noticed some pictures on the wall. ¿Qué dice hasta ahí? Solo esa parte. When Alex, desde When Alex. Ajá, esto. When Alex and David arrived, they noticed some pictures on the wall. Cuando Alex y David llegaron, se enteraron sobre las fotos que están en la calle. No se enteraron, habíamos dicho otra. ¿Vieron? Vieron, exacto. Vieron, notaron, se dieron cuenta de. Cuando Alex, cuando Alex y David llegaron, vieron algunas fotos en la calle. Ok, cae Oh, wow. wall, Se me pared. fue que era wall. Don't worry, wall, pared. Wall, pared. Correct. Okay. My television is on the wall. Very good, brother. Very, very good. Monse, what is host? Es como, es que no me acuerdo cómo. Como la persona que hace la fiesta, o sea, los que reciben en su casa. Yes, very good. Pero no me acuerdo cómo se llama. No problem, no problem. Como el anfitrión, ¿no? Anfitrión, pero ¿qué crees? En este caso no es anfitrión, porque anfitrión es un sustantivo. In this idea, decided to host, este es un verbo. So, si dices, I am the host, yo soy el anfitrión, ahí estoy de acuerdo. En este caso es distinto. Yoko and Liz decided to host. Decidieron hacer. Hacer, pero solamente se usa host. Y tomen esa nota. Solamente se usa no host cuando estás hablando de hacer una fiesta o de tú armar la fiesta en tu casa. Entonces, cuando tienes una fiesta, no, you don't have a party. No se usa I have a party. Se dice I host a party. Por eso es B2, porque es un verbo bien específico. Por cierto, ya habíamos hablado de los niveles en el vocabulario. O sea, me acuerdo que platicamos del candadito, pero no sé si ya les dije de A1, A2, ¿qué significan esas cosas? Oh. Creo que no, ¿verdad? A ver, vamos a regresarnos un poquito. Porque justo quiero que identifiquen en qué nivel están y qué tipo de vocabulario tienen. Vimos aquí a Locke. ¿Dónde fue nuestra primera historia?
Vamos a ponerlo atrás de este. Es 103. Justo antes de pasar a al vocabulario, siempre les platico a los alumnos el significado de cada uno de los candaditos. Ustedes están aplicando para convertirse en hablantes A2. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que fueron seleccionados porque el vocabulario que tienen, el básico, ya lo deberían de tener. Ese es vocabulario A1. Hay una ley, una gráfica que habla de las palabras que son más comunes en un lenguaje, que son los primeros que aprenden las personas cuando quieren aprenderlo, o sea, como segundo lenguaje. Si mi primer lenguaje es español, de las primeras palabras que voy a escuchar cuando quiera aprender inglés son puras palabras A1. Son, digamos, las que más repiten los americanos. Por lo tanto, todas las palabras nivel A1 son palabras que ya deberías saber hasta hoy. Entonces, si hay algunas que todavía nos faltan, vamos a ponerlas como urgente. ¿Ok? Si de repente sale una nueva que es A1, urge aprendérmelas y hay que hacer muchos, muchos ejercicios y muchos ejemplos para que se te peguen rápido. Todo el vocabulario que es A2 son palabras que te van a ayudar a pasar ese nivel. Todo lo que sea A2, si ya lo conoces, perfecto, ya la hiciste. Si te faltan algunas, entonces vamos a tener que estudiarlas de la misma forma y con la misma intensidad con la que vas a estudiarlas A1. A partir de aquí en adelante, lo que es B1, B2, C1, van a ser palabras que no necesitas aprenderte inmediatamente. Don't worry, be happy. Estas no urgen porque son palabras mucho más complejas. You know? Eso sí, como son complejas, es probable que se vaya dificultando un poco entenderlas. You know? Que son difíciles. Con mucha atención cada vez que veamos palabras. Es lo que significan los candaditos. Se me había olvidado pasarles eso. Oopsie daisy. Entonces, nuestro objetivo es, queremos pasar el nivel A2, entonces tenemos que dominar estos dos grupos de palabras, mínimo. Right? Por eso les pongo el nivel en cada uno de los candaditos. Right? ¿Qué es A1, A2, B1, B2, C1? Ese es el famoso, creo que tengo por aquí una diapositiva. Ese es el famoso, English, no es cierto. Common Framework of Reference for Languages. Que es el estándar de lenguas europeas y la referencia de lenguajes de lenguas como segundo lenguaje. Así medimos todos los idiomas como segundo lenguaje. ¿En qué nivel se encuentra la persona? Right? Ustedes están aquí, miren. O le están apuntando aquí. ¿Yes comprehension o no comprehension?
Hello. Yes. Yes. Okay. Anyway. So, todos los vocabularios que les pongo, siempre les voy a determinar el nivel. Por eso abro el diccionario frente a ustedes, porque quiero que vean qué tipo de palabras, aparte de la pronunciación, que también vean el nivel de la palabra para que sepan qué tan difícil es la palabra de aprender y también qué tan urgente, porque también es importante administrarnos. No nos podemos aventar todo el lenguaje de un guamazo en un curso de 6 meses. Tenemos que como partirlo en cachos y la mejor forma es por niveles. Pueden entrar aquí a Word Lists en el Oxford Learners Dictionary y van a encontrar en el Oxford 3000 and 5000. Van a encontrar una lista filtrada por nivel, una lista de palabras filtrada por nivel. Entonces tú puedes seleccionar las palabras que te acabo de decir, A1 y A2, y te van a salir puras de tu nivel. Aquí puedes checar cuál te falta, cuál no. Puedes checar que las palabras que estudiaste en clase. Puedes ver más ejemplos para tu glosario. Todo lo vas a encontrar aquí. ¿Sí? That's Any questions? No. Awesome. And Santi? No, teacher, tampoco. All right. Well, let's continue. Sorry for the interruption. That was super important information. Entonces, host, en este caso, ¿qué era? Monse. Pues los que dieron la fiesta. Los que Exacto. tuvieron la fiesta. Ajá. Entonces dice, decidieron Hacer una fiesta. hacer una fiesta. Exacto. Armar una fiesta, hacer una fiesta, etc. Very good. Finally, what is a new word, Santi? ¿Cuál es cuál, teacher? La que tú me digas. Ah, ya, yo pensé que me estaba preguntando. Estaba por tú, pero no. Sí. Súper. Vegan. Perfect, brother. Began. The past of begin. Do you know begin? Begin. Ajá. No, no, teacher, I no remember. Okay, don't worry. Do Me you acuerdo de know? haberla visto en la escuela, pero ya no me acuerdo. Seguramente, seguramente. Do you know start? Start, estrella. No, start with a T. Start. Start. In a video game, you. Sí, el start, ¿no? Comenzar. Comenzar. That's right. Well, start is a synonym to begin. Begin. Begin in present. Begin, begin. Begin. Begin, entonces, ¿comenzar? Exactly. Begin. Ah, And entonces. then began in past. Comenzó. Comenzaron a preguntar a la gente. Sobre. Empezaron a Sobre la preguntar. gente. ¿Sobre? Ajá. Ok. Sobre la gente, ¿dónde? Sobre la gente. Comenzaron a preguntar sobre la gente. Ajá. ¿Dónde? Check this out. Notaron las fotos, ¿no? They noticed some pictures. Sí, notaron las fotos en la pared. Ajá. Comenzaron a preguntar Sobre la gente sobre la gente. In en them, ¿qué significa them en este caso? them significa. Si estamos viendo fotos, ¿Mande? si estamos viendo fotos, they notice some pictures Sobre esos in the photos. en Them las fotos.
Exacto, Dem representa las fotos. Es como decir, empezaron a preguntar sobre la gente en ellas. Ah, okay. ¿Y sí? Entonces, Dem es como ellos o ellas. Exactamente, Okay, exacto. déjenlo, anoto. Y por favor, claro, y eso se usa también para objetos. En este caso, ellos no está hablando de personas, está hablando de cosas, de fotos. That's pretty much it. A lot of questions, a lot of vocabulary. Monse, do you know what is nickname? Apodo. Oh, very good. Perfect. Apodo is nickname. You have a lot of vocabulary, Monse. Very good. Nickname y tiene nivel B1, B1. Very good, milady. You have any question, people? Because we finished with paragraph one. No. Fantastic. Let's listen. Attention. Yoko and Liz, known by their nickname the Dynamic Duo, decided to host a party at their cozy apartment. They invited their new friend Gio, along with Alex and David. When Alex and David arrived, they noticed some pictures on the wall and began asking about the people in them. That's right. Let's continue with Sandy. In the number two, right? Correct, number two. Okay. In the pictures, there were Yoko's grandfathers and her friend from Australia. Watch out pronunciation. They were Yoko's what? What? Yoko's grandfather, parents? Parents, exactly, not fathers. Repetition. The pictures, there were Yoko's grandfathers. Parents. Ah, yes, watch out. Again, grandparents. Grandparents, Correct. Yoko's grandparents and her friend from Australia, Yoko happily explaining who they were to Alex and David, who seemed interested. Alex commented, what are they like? And Yoko smiled, sharing stories about grandparents, love for travel and her Again. adventures. What are they? And Yoko smiled. What happened after Smile. Yoko smiled? Sharing stories about her grandparents' love for travel and her adventures. Perfect. Adventurous. Ah, yes, sir. No, no, guys. Sorry. And her adventures. Friend from down under. Correct. Down under would it's another form to say London. Just like that. Okay. Questions. Santi, what word you don't understand? Semet or simet? Okay, very good. Pronunciation. Seemed. Seems. In present is the verb seem. Seem. This is a new verb. Seem is parecer. Pero de dar una impresión, de que da una... Parecer de dar una... ¿Cómo te digo? De que da una... impresión de algo. Por ejemplo, si yo veo a una persona que está así, pues esa persona parece estar triste, ¿no? That person seems sad. ¿Esa persona parece triste? Exactly.
Entonces, no es parecer de dar una impresión, no de parecerse a alguien, you know? Porque en español se parecen esas dos palabras. Seemed, A2. Entonces, ¿qué dice ahí? Alex and David, who seemed interested. Alex y David parecen estar interesados. Exactly. That's correct. Very good. Monse, is there a word you don't know in this text? Creo que no. Is that true? I don't know. For example, what is... Aha, what is this question? What are they like? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Qué es lo que les gusta? ¿O cómo? ¿Cómo? Ajá. No, ya no. A ver, igual y la segunda es... ¿O cómo bien. Son? Me gusta más la segunda. Ajá. ¿Cómo son? Porque no es, si es qué te gusta, se dice what do you like. Ok, eso lo vamos a ver más adelante. La diferencia entre what are and what do. Ok. A2. ¿Cómo son? What are they like? Ah, they are funny. They are amazing. They are very interesting. Got it? Está bien. Te acercaste en la segunda. Very good. Very, very good. Debería de meter una palabra aquí porque me acuerdo del video. And Yoko's mom sharing stories about her. Yoko's mom sharing stories about her strict parents. Yes, that's it. Strict. Do you know this word, Santi? What teacher? This one. Her strict. No, teacher. Pero según yo, dice, y Yoko sonrió y les empezó a platicar historias sobre sus abuelos y sus aventuras con su amigo de Londres. Ok, todo en está Londres. Bien, te faltó strict. Dijiste todo menos strict. Por ahí vas. Si Simón se preguntó, ¿cómo son tus abuelos? Ah, estrictos. Exactly. Ya hasta suena, ¿verdad? Strict. Y suena parecido, ¿right? Strict, sí, strict. Strict is B2. Got it. Strict. Strict. Sorry. Strict. Just like that. Strict. Strict. There we go. Monse, help us. What is sharing? Compartió. Perfect. But watch out, it's not compartió en past. Compartir. Kinda. Porque dijo, Yoko smiles, Yoko sonrió. Y yo le quitaría el i. ING.
In this moment, No sé. No, ¿Comparqué? Compartiendo. Do you agree? No escuché, se me fue el internet. Me quedé en com. Compartiendo. Sí. That's correct. Yoko sonrió compartiendo historias. Me llamó la atención porque Santi dijo platicando. En este caso no es platicando. Compartiendo. Okay, and that's it. The rest, easy. Easy peasy. Es más, podemos quitarle el sharing. Bueno, vamos a dejarlo así, como que urge aprender esa palabra. Sharing. And that's pretty much it. Easy peasy. Attention. In the pictures, there were Yoko's grandparents and her friend from Australia. Yoko happily explained who they were to Alex and David, who seemed interested. Alex commented, "What are they like?" and Yoko smiled, sharing stories about her strict grandparents and her adventurous friend from London. That's correct. That's right. Very good. The next, Monse. Number three. Are you there, Monse? Where are you? Ya, que es que se me está yendo el internet. Yes, hasta pensé que me había sacado. No, no, no. Yo soy incapaz de hacer esa grosería. ¿Qué tengo que hacer? Read, please. Number three. Okay. Meanwhile, on the coach, Gio and Liz were deep in conversation about Liz. Okay. Where? We. Where? Location. Were uh-huh. deep in conversation about Liz. Okay. Sorry, no. Where? Where? On the coach, Gio. That's it. Watcha. Oh, pronunciation. Couch. Couch. Correct. Do you know what is a couch? Un sillón. Exacto. Un sofá. It's a sofa. Mm-hmm. A couch is a sofa. Okay. Again. On the couch, Gio and Liz were deep in conversation about Liz. Ay, ¿cómo es con ese? ¿Cómo se dice con el apóstrofe? Very good conversation. Lises. Lises. Ajá, like on ese level. Very good. Okay. Liz shared that she is a... What did Liz do, pronunciation? Shared. Yeah, pronunciation. Let's go. This. Share. Yes. Share. In past. Shared. Fantastic. Shared. What did Liz share? Liz shared that she's a designer, but also sings at a nearby
club. What with... kind of club? Can you repeat? Where does she sing? Nerby. Ajá. This is in previous classes. Pronunciation. Nearby. Yes. Nearby. Nearby, which is similar to near, remember? Sí. Yes. I live nearby. Sí, sí, es cierto. No problem, lady. No problem. So again, she's a designer, but... At a nearby club with a jazz band. Gio and Yoko, a good-looking couple, indeed, but show with appreciation for jazz music, noting along as Liz talked very good talked about her experience. Only one experience? Her experiences. Aha, with conviction. Experiences. Experiences. That's right. Very good. It was a little difficult. Appreciation for jazz music, not in long. And the verb in past, talked. Very good, eh? Very, very good looking couple. Da, 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 da. Okay. Gio and Yoko are not couple. So let's eliminate this. We're going to include it on the grandparents. Yoko happily explained who they were to Alex and David, who seemed interested. Alex commented, what are they like? Who seemed interested in the good looking couple. Do you know what is couple? Pareja. Pareja, that's correct. This is a new vocabulary for probably for Santi, no? Yes, teacher. Couple, A2. ¿Y qué es good looking? Afortunado, afortunada. Ah, estás confundiendo con luck. Luck se escribe con U. Luck. This is look. Good look. Appearance. You know? ¿Cómo arreglado? Linda pareja. Exactly. A linda pareja, in the good looking couple. Una pareja linda, una pareja bonita. Good looking couple. Take a note. Now, going back to Monse's text, what word is new for you? Month. No time. Yes, definitely. But ing, ing, nodding. Nod is a verb. Nod. This is a difficult word. ING. Nodding. Exactly, milady. Nodding. Nodding is to do this. Look at me, eh? I am nodding in this moment. Do you understand? Yes.
this. Usually when people speak, cuando la gente habla, tú las ves y le haces, oh, you know, you are nodding. Yes or no? Yes. That's it. Fantastic. Nodding. C1. Santi, new word. Carver or Karen? ¿Dónde está? Where is it? Where is it? Where is it? Career? No, this one? Lead. Career? Yes. Career is an important word, eh? Your carrera. Carrera profesional. Career. Una carrera profesional. Got it? Yes, teacher. Perfect. Perfect, perfect. And she's a designer, but also sings at a nearby hotel. Gio and Yoko both showed appreciation for jazz music. What is both, Monse? Ambos. Nice. In this case, Gio and Yoko, así es, ambos. Yes, you are correct. Gio and Yoko both showed appreciation for jazz music. Easy. Santi, do you need another word? Yes, teacher. Ya lo tenía, nada más que estoy buscando dónde. That's okay. Designer. Designer, ajá. ¿Qué te dice la palabra? Creo que te lo puedes averiguar por sonido. Dice, estamos hablando de Liz's career, ¿no? La carrera de Liz. ¿Cómo decidir? No, no, no. That's decide. Entonces, Liz shared, ¿qué era shared? Aquí lo vimos. Sharing. Ajá. ¿Qué era sharing? Compartir o compartir. Compartir. Entonces Liz compartió. Liz compartió. Ajá. That she is a designer. That she is a designer. Ajá. Recuerda, estamos hablando de carrera. Liz compartió. Ajá. Que ella es. Yes. Let me help you. Web designer, ¿qué te dice esa palabra? Con eso te ayudé. Web designer. Ajá. Algo con la web, ¿no? Yes. ¿Qué haces con la web? ¿Teclear? ¿Buscar? Los que crean la web. Los que crean la web. Diseñar. Diseñar. Very good. Entonces, ella es diseñadora web. Ok, ok. You see? Con contexto, puedes agarrarte de entender otras oraciones para entender una sola palabra. Eso es lo que hace tu cerebro en español. Liz estaba compartiendo que ella es diseñadora web. Exactamente. Pero también, but also, este es el also que dijiste hace rato. Ah, sí. But also, pero también, sings at a nearby club. Pero también canta. Yes. Cerca de un club de jazz. Exactly. En un club Banda. De jazz cercano. En un club de bandas de... ¿Cómo? En un club... Bueno, en un club cercano con una banda de jazz. You know? En un club estamos cercano. Organizando la información. En una banda de jazz. Uh-huh. Okay. Nearby es cercano.
That's pretty much it. A lot of vocabulary. We need that information in the glossary, ¿eh? ¿Cómo van con su glossary? ¿Sí están haciendo su cuadernito? Yes, ahí anotamos. Bueno, yo anoto las palabras. Yes, porque son muchas, ¿eh? Son muchas, muchas, muchas. Yes. Entonces, después de la clase, recomiendo que agarres tu Oxford Dictionary, copies unas oraciones que vienen ahí, las traduzcas a español para que las vayas entendiendo y las vayas memorizando. Okay. Very good, my people. Fantastic, amazing, wonderful. Vamos a ponerle tantita pausa porque Jesse está in the house. Hello, Jess. Good night. Good night. Good morning. No, good night, eh? Look at the clock. ¿Estás por ahí, Jess? 7, 6. ¿Dónde está Jess? Creo que no tiene audio. Ups. Bueno, ahorita vemos qué pasó. Mientras tanto, ¿ya descargaron Duolingo? Ya. Yeah. ¿Y ya se asignaron al salón? Ya. Yeah. Ok, aquí está. Creo que quiero ver dónde están. Porque no sé qué grupo les mandamos, no los encuentro. Montserrat Maldonado, tú estás en el de las 8 p.m. ¿Qué haces ahí, Fred? Y luego tiene... ¿Dónde está Santi? Ah, chihuahuas, ahorita veo qué rollo. Jessy, ¿ya tienes micro? Sí, sorry. Excelente. No problem, my lady. Now we can hear you. Hello. Thank you. Good morning. I thought I would get a name. Please, here. Santi. Hello, Santi. Good morning. Hello, good morning. Thank you, Santi. Mon. Hello, Monse. Good morning. Good morning. Thank you, Monse. I don't know. Somebody will speak you. That's it, my lady. Cesar vino un ratito, pero después se fue. Y bien, y no sé dónde está. Okay. Okay. Thank you. Yes, of course, my lady. Bye-bye. Thank you. Ok, y Santi, ¿qué salón te aparece a ti? ¿Tú eres Butrón? Sí. ¿Tú eres Butrón, vea? Sí, teacher. De hecho, ya hasta he contestado varios ejercicios. Perfecto. Ok. Hay que seguir en ese, pero vamos a ver qué hacemos con este grupo porque está hecho pelota. Ah, ya sé. A ver, aquí está. No, sí está hecho pelotas. Bueno, anyway, los dos están en el mismo grupo, entonces no hay mucho problema. Solo voy a hacer unos cambios aquí y les voy a cambiar el nombre porque no son las 8 p.m. Están en la mañanita. So, ahorita les cambio el nombre. No les va a afectar en nada. Solamente sigan su Duolingo y no maten la flamita. Eso es lo más importante. ¿Ok? En cuanto a racha, ¿cómo van con esa racha? ¿Está en ceros o llevan varios días seguidos? ¿Dónde se checa el fuego, teacher? En la página principal, en home. A ver, ya me metí. Te vas para arriba, mira, ahí te va. ¿Dónde está la banderita de Estados Unidos? ¿Dónde está la banderita? Sí, y al lado hay una flamita. Sí, cero. Cero. Esa flamita se enciende cada vez que tú practicas. Y entonces, al siguiente día, te cuenta 2, 3, 4, 5 días seguidos. Mientras te está te cuenta los días seguidos que practicas, pues. Ah, teacher, no sé si está viendo mi cámara. Yes. Llevaba eso.
Ah, muy bien. Pero no se guardan los juegos, yo creo, no sé. Pregunta, ¿qué tan fácil lo sentiste, Santi? Lo sentí bien, o sea, sí, entendible todo. Entendible, pero no aburrido. Pues no aburrido. Ok, me interesa mucho que no lo veas, que no lo, que no esté tan sencillo, si no te me vas a aburrir. Ok, lo que quiero es que sea Sí, o sea, retador. va subiendo, ¿no? De dificultad. Va subiendo de dificultad, pero a veces está demasiado fácil. O sea, yo la neta recomiendo a muchos alumnos que se vayan a estas secciones que dicen Jump Here o brincar aquí para que Ah, vean sí. las etapas cuando Sí, estén las he más. probado y sí, ya así está más difícil. Ah, perfecto, perfecto. A donde te atores, ahí quédate. Ok. ¿Vale? En el caso de Monse, ¿cómo vas? Yo todavía no empiezo. Perfecto. Entonces, eso es justo lo que quiero que hagas durante estos días. Porque me interesa mucho que practiquemos hoy y mañana, porque el lunes tenemos puente. Entonces, él no va a haber clase. Me imagino que ustedes tampoco van a tener clase en la uni, en el caso de Monse, ¿no? No. Perfecto. Pues a descansar, ¿no? Sabroso. Mientras tanto, quiero que activen su Duolingo y que chequen, en tu caso, Monse, checa hasta dónde te atoras. Ve a los botoncitos que dicen brincar aquí y haz los ejercicios hasta donde te quedes. You know? Y me avisas en dónde te posicionó Duolingo. Okay. Órale. Sí. Very good, my people. Y pues gánenme, porque miren. Eso va a estar imposible. Come on. Es más imposible, ve. Una más. En febrero y se trampa 3 días. En enero, uno, dos, tres, cuatro, 5 días se me congelaron. La neta es que sí le eché flojerita. Pero mira, diciembre. Uf, papá. You know. Ahí los quiero ver. En la sociedad de rachas. You know. Ahí nos vemos. So guys, we finished for today. Thank you for coming. And happy Thursday. See you tomorrow. Bye, Thank teacher. you. Bye. You. Bye Bye. 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 Bye.